Y hoy pues parece que se confirma como que vaya a dimitir o alcalde de la ciudad de Santiago de Compostela, o señor Conde Roa. ¿No? O Bloque Nacionalista Galego le va pidiendo a su dimisión desde el primero día, porque nos parecía que era la única decisión sensata que en este momento se podía adoptar. En todo caso, una decisión que llega tarde y mal, y el Partido Popular pues también tiene responsabilidades a hora de permitir que la única solución y la única decisión que se podía adoptar se dilatara durante tantos días. Una dilación que creo que se haya provocado un dano a cidade y a imaxe de Santiago de Compostela y al propio concello, pues que leva durante más de una semana sumido pues en una auténtica parálisis, ¿no? En todo caso, creo que el Partido Popular y el propio presidente de la Xunta de Galicia tampoco en este tema puede eludir a sus responsabilidades, dado que no creemos que el PP es corresponsable en permitir esta situación. Fue no en un primer momento permitiendo que esta fuera y apoyando que esta fuera a persona que presentaban como candidato a alcaldía de Santiago de Compostela, y fue no también durante estos días pues no siendo taxante a hora de exigirle a su dimisión.